Sorry. Good evening. How are you guys? Hi, good evening. Hi, teacher. Good evening. Thank you for joining early. Thank you for being here, okay? Thank you so much. Give me 1 second. Okay. Let's see. Welcome, everyone. Hi, Christian. How are you? Hello, hello, Christian. Hello, Miss. How are you today? Hi, Rose. Hi, Linda. Hi, Jacqueline. Hi, Abraham. Hi, teacher. How's it going? Hi, Sylvia. I'm doing great. Sayla, Jaime, Selena, how are you? Good? Hi, teacher. Ana Elida, how are you? Are you tired? No? With all the energy, right? Battery low. Así dice, ¿verdad? Así dice. Battery low, dicen. Please charge. Y hasta que vayan a la... A la camita van a cargarse. Please charge again, va a decir. Yo sé que con esos 15%, 15% of charge, you can do this class. Some of you might be having more or might be having less. Algunos han de tener menos carga y otros han de tener más carga, ¿verdad? More energy. And less energy. So I am like if I had a flu. Estoy como que me va a dar una gripe, algo así. How about you? How do you feel? Seleni, how are you, Seleni? I'm great. Okay, perfect. Jimmy. Abraham, Jimmy Abraham, Ana Elida, Gloria and Yvonne, Ismael, hi Ismael. Hi. How are you? I am tired, para que tired, ¿cómo es? Tired. Tired, ¿verdad? Tired. My friend's tired. Name is Jesus, my friend's name, the one that speaks like you. ¿Se acuerda? El amigo que le digo que habla como usted se llama Jesús. Jesus. Ah, ajá, ajá. And he's a teacher too. Mm-hmm. Teacher. Vamos a ir de camino. Quizás algún día lo conozcan. Él trabaja aquí en inglés corporativo as well. Ok. So Jesus, if you're watching this video, la idea, ¿verdad? Ok. Saludo a Jesús. Okay, guys, let's start the class. Okay, let's start the class. We will start with the attendance list. Please make sure that your full name is on the meeting. Okay, I will try my best, guys, to start speaking in English. I will try my best. If there is something that you don't get it, or you don't understand, ask me. Teacher, I didn't get it, díganme. Teacher, I didn't get it. No entendí, I didn't get it, okay? Oh, teacher, I didn't understand that. Could you please repeat? Y ya ahí, pues, puedo hablar un poquito más de español, all right? So vamos a tratar. We will try to go step by step speaking in English, okay? Ayer estaba hablando, bueno, no ayer, todos este 101s, estaba hablando con la mayoría de ustedes y la mayoría me han expresado que quieren ya aprender. Oh my God, you are so
anxious to work right now and to start speaking. Y créanme que es un proceso, ¿ok? It's a process. Es un proceso que vamos a empezar, all right? Así que no se me frustren, because we are good. Vamos bien, ¿ok? So, if I start speaking in English, don't get frustrated. Agarren las main words que entiendan. Las palabras que entiendan, agárrenlas. No traten de traducir todo lo que estoy diciendo, como por ejemplo, cada palabrita, porque eso los va a aturdir y se van a atrasar entendiendo, all right? So, traten de agarrar las palabritas, okay? And then, quizás quiso decir que le damos la página. No, I would ask y me preguntan, okay? Pero traten de agarrar las palabritas. Esa es la manera, okay? Okay. Esa es la manera. Si ustedes están traduciendo como literalmente cada palabra, it's not gonna work. No va a funcionar, okay? Así que no se preocupen, you're good. Lo veo súper bien, ok. This is the right way. Estamos en el camino correcto y vamos bien, ok. So, don't get frustrated, let's start, ok. So, please guys, do me a favor and help me with the camera, ok. Camera on, guys, camera on, please, ok. Gloria, Yvonne, Rosa, and Ana Elida, help me with the camera, ok. Let me see the beautiful ladies and let me see the handsome boys. Thank you. Ven, qué diferencia ver the beautiful ladies. Thank you. Okay, so let me go through the list, okay? Let me go through the list. Please say present whenever I say your name. So today is Friday the 10th. Let's start with Jaime Antonio Aguilar Cortés. Present. Very good. Present. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present, teacher. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ivonne, I saw you. I saw you on the meeting. I saw you in the meeting. Jacqueline Liliana. Present. Hola. Me voy a pasar el teléfono a la compu por si me desconecto un ratito. Yo diciéndole, ok, it's okay. Y yo diciéndole, Jacqueline, y Ivonne estaba diciendo, sorry, Jacqueline. Y Jacqueline, como que ya le dije, teacher, please. Sí. Ivonne Esmeralda Martínez. Present. Thank you, Ivonne. Ismael Arturo Morán Vázquez. Presente. Thank you. Ana Elida López Hernández. Present. Seila Edeline. Me voy a pasar a la computadora. Thank Así you. Así que por si me desconecto un ratito. Oh, let me get a second. Let me see. ¿Quién lo dijo? Linda. Ana Elida lo dijo. Ah, ok, pero ya me dijo presente, ahora sí no está preocupada. All right. So, Seila Edeline Guzmán Bermúdez. Present. Thank you, Seila. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Presente. Cristian Josué López Pérez. Present. Thank you. Jimmy Abraham Oliva Alas. Present. Carlos Amílcar Campos Peraza. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Silvia Emérita Luna Barrera. Silvia Emérita Luna Barrera. Seleni Rosibel Santos Guevara. Presente. Thank you. Rosa Arelia Andrade Escobar. Presente, teacher. Thank you. Reina Elizabeth Gallardo López. Reina. All right. Linda Magali García Mayora. Montoya.
Montoya, teacher. Montoya, sorry. Yo creo que ya necesito lentes. Miren, todo les cambia el nombre. Siempre le digo a una alumna que tengo Araceli y es Areli. Y a otro niño que se llama Javier, bueno, un muchacho, le digo Alex. Y él como que, teacher, please. Y así. Gloria de María Hernández Rodríguez. Guadalupe del Carmen Larín. Guadalupe del Carmen Larín. Guadalupe se va a quedar conmigo ahora, pero si en caso Guadalupe no se puede quedar, guys, vamos a hacer un swap con Henry. Y Henry no está aquí tampoco. Si Henry tampoco, entonces vamos a hacerlo con Isaías Jonan, ¿ok? Nos vamos a rotar, guys. Si en el caso, ¿ok? Gracias. Ok, Henry Samuel Medrano. Sigüenza, no, right. Isaías Jonan Vázquez Rodríguez. Presente. Thank you. Let's see. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Katie Xiomara Prudencio Romero. Present. Thank you, Katie. So let me ask you guys, how is your internet connection? Is it better or is it worse? Worse or better, your internet? It's worse. Okay, so guys, let me share the screen and let me start the class, okay? Let's go ahead and start the class. Today we will have a new topic. However, before going to the new topic, let's go and resolve some exercises, okay? Vamos a resolver unos exercises como parte del review que teníamos yesterday, okay? And the exercises, guys, are in the page number 18. Could you please go to the page number 18? Yes. Thank you. So page 18, we get some exercises there, okay? On the page 18. And the first one is be singular and plural statements. Look at the mistake in each sentence, circle it and rewrite the correct sentence, okay? There is a mistake. Hay un error acá, all right? And the sentence, you need to recognize it. Tiene que reconocerlo, circle it, okay? Circle it and then rewrite it. Lo van a reescribir. Okay? Here. So let's do this. Let's do this together. Okay? Let's do this together. Let's do it here. Let's look to the sentence. Recognize the error. El error o el mistake. Okay? And then rewrite it. Reescríbanlo de la manera que tiene que ser. Recuerden, estamos utilizando el verb to be, singular and plural. Ese es un review del verb to be, ¿ok? Let me give you an example. Natalia and Sarai is the new supervisors. What is the error here? What do you believe that the error is? What is the error to be? Okay, is the verb to be, right? Is. Yes? Mm-hmm. Okay, and what is the correct one then? What is the correct? Are. Okay, who's gonna be? Natalia and Sarai. Are the new supervisors. Very good, okay. So we will correct them like that, okay? Así la vamos a corregir cada uno. Yes? Yes. Questions about this, guys? No questions? No. Okay. No, no, no. You have, let me see.
5 minutes to do it, okay? 5 minutes to do it right now. Lo vamos a hacer together. If you have a question, let me know, okay? Yes? If you have one question, ask me. 5 minutes to finish. 5 minutes. Let's do it right now, together. Let me share this on WhatsApp so you have it. Henry has problem with the internet? Maybe, right? Oh, 1 second. I am here. Hi, no. Henry. Hello, hello. Thank you, Henry. La misma siempre, teacher. Estoy salado. Pero ¿cuál es el error, Henry? No se pudo conectar, el mismo que le mandé ayer. ¿Y cuántas veces intenta? Ahora entre 8 y 5, porque me acabo de bajar del bus. Pero ya tengo 10 minutos para intentar. El primer link que mandaron cuando era la inscripción, en este link no te va a dar problema siempre. Mm. El primer link donde te mandaron el link de hacer las tareas, el link de YouTube, el link de todos esos links, ahí siempre te abre de un solo. ¿Puede reenviarlo, Jimmy, para tenerlo? Ahorita. Gracias. Thank you. Okay, Henry, we are working on the page 18, okay? Page 18 on the book. And we are looking for the mistake in the sentence. Circle and rewrite the correct sentence. Estamos viendo qué error tiene y lo estamos reescribiendo de la manera correcta. En la página 18, okay? Okay, teacher. Solo déjenme acomodo. Vaya, me avisa cualquier cosa. Tenemos a las 8:20. All right. Yeah.
Pepito, fuego. Fuego. ¡Fuego! ¡Bananas! ¡Bola! Okay, guys. Thank you very much, Tommy Stubber. Let's do it together, okay? Let's make it together. Lo vamos a hacer juntos. Number one. Yeah. Who wants to help me with number one? We are. We are? Give me the complete sentence. We are marketing managers. Yeah. Okay, we are marketing managers. Very good. Number two, guys. She is Margarita Marroquin. Very good. She is Margarita Marroquin. Well done. Number four. Natalie and Sally are the new supervisors. Very good. Number four. My boss is Jorge. My boss is Jorge Sandoval. Good job. And number five? The secretary is Laura Miranda. Very good. Their secretary are Laura Miranda. Good job. Is are. El verbo cambiar. Are. Or is. Their secretary is or are? Is. Very good. Is. Because we're talking about secretary, okay? Secretary. Good job, guys. All right. So I need you to please do me a favor and ask me yes, no questions, okay? Could you please do me a favor and ask me yes, no questions? Give me six yes, no questions and the answer. Ok, necesito que uno de ustedes le pregunte a otra persona una yes, no question y esa persona la responda. Who wants to help me? Ok, let's go with Isaías. You ask the question and Sonia will answer. Ok, yes, no question. For example, are you hungry? Yes, I am. Mm-hmm. Or, for example, is Linda tall? Yes, she is tall. Right? Puede ser cualquiera de esas. Any of these. ¿A quién tenía que ser? Sonia. Sonia, yes. Okay. Are you Sonia? Mm-hmm. Sonia, can you answer? He asked you, are you Sonia? No lo he entendido, señor. No worries. Así, mira, así le preguntó. Look. Are you Sonia? Remember, we are reviewing verb to be. Estamos viendo el verbo to be, ¿ok? Entonces le está preguntando si usted es Sonia. ¿Cuál sería la respuesta? Yes. Sonia. ¿Cómo se dice el verbo to be cuando yo digo yo soy? I am. Okay, there yes, you go. I am. Very good. Are you Sonia? Yes, I am. I am Sonia. Good job. Perfect. Okay, Seleni, could you please ask to Jacqueline? Jacqueline.
Any, yes, don't worry. The second one. Any of these, cualquiera. Okay. Cualquier yes, no question. Okay. Are you tired? Mm-hmm. Okay, Jacqueline, could you please answer? Repeat, please. Thank you. Okay. No, le escuché. Could you please repeat, Sheila? Are you tired? I didn't worry. Are you tired? Is okay, give me 1 second. Are you? Wow, it's not okay. Are you tired? Jacqueline, are you tired? Yes, I am. Perfect. Yes, I am. Good job. Okay, let's see. Jaime and Jimmy. You ask the question, Jaime. Okay. Is Naomi our teacher? Mm-hmm. Sorry. Is Naomi our teacher? Yes, I am. Yes, I am, or yes, she is? Yes, she is. Yes, she is. Very good. Okay, good job. Let's go, Christian and Henry. Okay, Christian and Henry. Christian, you ask the question to Henry. Christian. Okay, let's go with Gloria. Gloria, you ask the question to Henry. Any yes, no question. ¿Cuál número vamos? Oh, puede ser cualquier yes, no question. No problem. Cualquier yes, no question. Voy a utilizar, ajá, yes, go. Are you hungry, Henry? Yes, I am. Very good. Okay, great, guys. Okay, so let's keep it like that. All right, this is just a review about yes, no questions and about verb to be. Now it's time, guys, to go to the next topic, okay? And the next topic that we will see today is the simple present affirmative and negative statements, okay? But first, before to continue, antes de seguir, do me a favor. Could you please send me in a chat, in the chat, please text me. One verb. Mándenme un verbo para cada uno. One verb. ¿Le escribamos en el chat? Yes, please. You write on the chat. You text on the chat. One verb. Cada uno. I should have 17 verbs, okay? Debería tener 17 verbs in the chat. Cualquiera. Any verb. For example, run, jump, write, see, cualquier verbo. What? Caminar, ¿cómo? Okay, could you please send it? Walk. Walk. W-A-L-K. Wow, good job. Okay,
let's see. I got 6 chats already. Okay, let's see. We have play, drive, run, go, walk, eat, tell. Very good. What else? Fly. Okay, fly. What else? ¿Qué más? Another verb? ¿Otro verbo? Drink. Drink. Okay, drink. D-R-I-N-K. Okay, very good. Oh. Sleep, hold, very good. Touch. All right, touch, very good. Take, great. Make. Make. Okay, job sería como un nombre. Okay, job sería un nombre. Work. Work. Yes, please, excuse me. Okay, great. Okay, you already identified the verbs. Ya identificamos los verbos, okay? Esos verbos que ustedes me han mandado, guys, son base form. ¿Qué quiere decir? Que la forma del verbo es la base, okay? Read. Son como los infinitivos, ¿ok? Que la forma del verbo no cambia, a menos que se conjugue, ¿all right? So, that means that we got it, ¿ok? No estamos hablando de verbos en pasado, en futuro, estamos hablando en simple present. Pero ese tipo de verbos que ustedes me mandaron ya no es anymore el verb to be. Ya no estamos hablando de is, the am o the are, ¿ok? From now on, ya olvidamos el be por un momentito, all right? Because we will continue studying later on. But let's go to the simple present, ¿ok? Y esos verbos que ustedes me mandaron son los que vamos a utilizar. For example, I read, I work, I make, you wash. You take, you touch, you hold, you sleep, okay? Etc. All right? So, let me go and share the full screen here. Okay. So, let's start. Let's see, we have another one, which is get, eat. Very good. Okay, so what are the uses of the simple present? Vamos a ver los usos del simple present, okay? Let's see, Linda, could you please help me to read the number one? Number one, could you please help me to read? Okay, number one, for repeating or regular action in the present time. ¿Cómo se dice? Period. How do you say? Period. Period. Uh-huh. Period. Very good. Number one. I take the train to the office. Very good. I take the train to the office. Good job. Number two. Example number two. The train to Berlin. Leaves every hour. Leaves every hour. There you go. John sleep. Hi, teacher. Sorry. John sleep 8 hours every night during the week. Very good. Good job. Okay. So, the first use of the simple present is for repeated or regular actions in the present time period. Acciones regulares o que se repiten siempre, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo decir que una acción que yo siempre repito es que en la tarde
voy al mercado. ¿Ok? ¿Sí? Drink coffee. Ajá, drink coffee. Sí, pero fíjese que ahí, acá también hay que saber diferenciar. Al final, los usos es para que lo sepan. It's for you to know, ¿verdad? Pero drink coffee creo que es como más un hábito, ¿verdad? Un hábito que usted toma café. Y ese es otro que vamos a ver. Pero algo que se repite es parecido a un hábito, sí. Pero es una acción que se repite también que, por ejemplo, su hijo toma el bus, ¿verdad? Todas las mañanas a las 6 de la mañana. Okay. The train to Berlin leaves every hour. Ese es el second example. John sleeps 8 hours every night during the week. Wow, okay. I wish I could sleep more the same hours. Okay, so son acciones repetidas o regulares que se hacen. No hábitos, sino que acciones que se hacen, okay? Teacher, very good. Teacher, that is like a schedule. Excuse me? That is like a schedule. Como un itinerario. Yes, it could be. Puede ser también un itinerario, ajá. Como un schedule that you have. Como algo que sea parte del horario también. Puede ser como algo que usted repite. Como mi alarma suena todos los días, ¿verdad? A las 6 de la mañana, etc. All right. Could you please do me a favor, guys? And antes de pedirle one example, un ejemplo. ¿Qué pueden ver ustedes en el second and third example? En el verbo. ¿Qué cambió en el verbo en el segundo y el tercero? Está en plural. ¿Está en plural? Let's see. Viene la S, ¿verdad? Ajá, pero... Oh, sorry. This is the number three. Ajá, the number three. ¿Qué pueden ver en el verbo? El modo cambia. El modo cambia. ¿Qué pueden ver ustedes de diferente? ¿Qué creen que puede pasar? Porque dice John duerme a las 8 de la noche durante, creo. Ah, ¿y cómo duerme, escriben ustedes duerme. Dormir en inglés? Sleep. Sleep, ¿verdad? Entonces la S va de más, ¿verdad? Sí. Y en la number 2 también, ¿verdad? Va una S ahí. Una... ¿Por qué creen que se pone una S? Tercera persona. Very good. We have a third person. ¿De quién estamos hablando en la oración number 2? De yo. Tren. Del tren. Okay. Del tren. Y el tren reemplaza el subject it, ¿verdad? It. Okay. So. Sí, desde que estamos hablando de third person singular, guys, siempre a los verbos en tercera persona le vamos a agregar la S. ¿Ok? Hay reglas para esto. Hay reglas, como recuerden las reglas de ayer de possessive adjectives, también hay reglas de cómo poner la S, no solamente le vamos a poner la S, ¿verdad? Pero a la mayoría de verbos solamente se le pone la S. Pero eso lo vamos a ver later on, ¿ok? Lo vamos a ver después. Don't worry. Pero, just remember, en affirmative, en una oración afirmativa, siempre se le va a poner la S a la tercera persona. Third person singular. Okay? Ahora sí, send me please one example. One example in the chat de una acción repetida que ustedes hagan en el present. All right? Utilizando cualquier verbo. Yes? Que contenga subject, que contenga verb y que contenga el complemento. Buen ejemplo. Si no la pueden hacer, no se preocupen. Se la valgo porque después vamos a seguir viendo más ejemplos, ¿ok? Just give me one moment.
Guys, mándenme un ejemplo en el chat, please, de la primera regla. Sorry, pero está haciendo mucho calor, guys. I wake up at 4:30. Oh my God, AM. Oh my God, thank you. Very good. Con solo 5 que me mandan, that's okay. All right, 5 examples. No worries. I play on the court. Okay. I take a shower or I bath. I take a bath. Selena, I take a bath every day at 6 in the morning. I take the shower every day. Uh-huh. I drive my car every morning. Very good. Okay, there you go. Very good, guys. Okay. That's fine. Vámonos a la segunda regla. I walk 15 minutes every day. Henry, I wish I could be you because I don't walk. No sé por qué, pero no me gusta caminar, chicos. I'm so lazy. Okay. Ayúdame, please, con el microphone. Okay. Rule number 2. Regla número 2. All right. Facts. ¿Qué significa facts? Significa hechos. All right. Hechos. Un hecho es que the president of the USA lives in the White House. Okay. A dog has 4 legs. We come from Switzerland. Okay. Esos son hechos que pasan y ustedes no lo pueden cambiar, all right? Un perro tiene 4 patas. Bueno, a menos que le quiten una, ¿verdad? Pero eso es un hecho que tengan 4 patitas. El presidente de los Estados Unidos vive en la Casa Blanca. Es un hecho, ¿ok? Do me a favor. Mándeme 5 oraciones que sean un hecho, ¿ok? Que sea un hecho. Como por ejemplo, puede decir que ¿quién es el presidente? Who's the president? Who's the name of the president? ¿Qué más? ¿Algún hecho? Pueden decir que cuando llueve la tierra se moja. Ok, es un hecho. Eso pasa, ok. Send me a sentence. 5 sentences. Remember, utilizamos el simple present para facts, para repeated action or regular actions, ¿ok? ¿Vamos entendiendo hasta el momento esas dos rules? Bueno, no son rules, son usos, los usos del simple present. ¿No? Estamos como chata todavía, right? Guys, come on. ¿Por qué están tan callados? Why you're so quiet? Teacher, si se dice the teacher en la segunda regla, the teacher speaking English every day, que todos los días lo ¿qué? ¿Habla inglés todos los días? Digamos de que todos los días hablaría, sí. Ajá. O sea, como es un hecho, se supone que es un suceso, ¿verdad? Lo que, o es hecho. Un suceso. Es un hecho, exacto. Un en ese caso que yo no hablaría, que yo no hablaría en español para nada si fuera un hecho. Ajá. Thank you, Linda. Okay. Very good. Okay, how about the other ones? Nobody has sent it to me examples. No veo examples. Just 5, guys. 5 de ustedes, all right? Try to send it to me in el chat. We have just 1, which is Linda's example. Linda's example, okay? Possessive adjectives. Linda's example. I got 1, just 1, guys. How about the other ones? We study English every day. Oh, Christian, eso sería más como, bueno, yes, es un, pero
yo creo que es como una repeated action, fíjese, es una acción repetida. My dog is black for, yes, my dog is black, all right? That, ese es un fact. We study English every night. Sí, es como una acción repetida, all right? Very good. Okay, vamos a hacer la siguiente. Let's do something, all right? Vamos a hacer la siguiente. My motorcycle has two rings. Very good. Okay, good job. Vamos a hacer algo. I will say one word today. Voy a decir una palabra este día. Sorry. Pero cada vez que diga esa palabra, okay, ustedes se van a levantar de la silla. Quien no se levante de la silla, le voy a hacer una pregunta de lo que vayamos aprendiendo. All right? So be ready. Puedo decirlo maybe en lo que falta, no se preocupen, pero va a ser una palabra. Y la palabra va a ser popcorn, ¿ok? Popcorn, popcorn. The ones that you eat on the cinema. Popcorn, ahí se lo mandé. Cuando yo diga popcorn, ¿ok? Voy a stop sharing, voy a quitar el stop sharing y voy a ver... ¿Quién no se levantó? Incluye a las personas que tengan la cámara apagada, ¿right? Y esa le vamos a hacer una pregunta. Cuando diga popcorn, hay que levantarse. Yes. Vamos ahorita a ver el otro ejemplo, ¿ok? Let's see. Ok, the next example is I go to New York from Monday to Saturday. Esa es una repeated action. I'm on my on the bed. Repeated action. I work every day. Repeated action. In the morning, I have to go to work. Repeated action. Son repeated actions. Tiene que ser como algo más, no acción repetida, sino que más hechos. ¿Ok? Un hecho. Como por ejemplo, my phone is black. Okay, my phone is broken. Yes, that is a fact. The phone is broken. Or the phone lasts 10 hours working. El teléfono dura 10 horas trabajando con carga. Es un hecho, right? My car is a four doors car. Okay, we celebrate the independence on September. Wonderful. I really like that. In the morning, I had to, okay. So those are the examples, guys. Very good. Let's go to the next example, okay? Number three, we use the simple present for habits. Aquí sí tenemos los hábitos, okay? Lo que ustedes hacen todos los días son repeated, pero ya es un hábito que ustedes tienen, okay? Muy diferente a repeated actions, sí se parece medio, pero este ya es un hábito, como tomar café cada mañana, get up early every day, Carter brushes her teeth twice a day, imagínense, dos veces al día, they travel to their country house every weekend, ¿ok? Ahora sí, mándenme oraciones con hábitos. My dog is big, ok, ese es un hecho. Mándenme oraciones expresando hábitos en your daily basis, ¿ok? Ok, let's see more examples. I exercise 2 hours a day every afternoon. Very good. I eat my lunch at 12 p.m. Good job. Miren, aquí tenemos, Henry. Este es un hecho. Bueno, sí es un hecho que en los cinemas they sell popcorn. Este es un hecho. Let's see. I brush my hair every day. Very good. I take a shower every day. I eat at 8 in the morning. Good job. Okay. Habits, it's clear. Okay. Y el último uso es for things that are always general true.
cosas que normalmente son generales y son ciertas. Nadie, nobody in this life can change it. Nobody can change that. Nadie puede cambiar esto, ¿ok? It rains a lot in winter. Llueve mucho en el invierno, ¿ok? The Queen of England lives in Buckingham Palace. Buckingham Palace. They speak English at work. ¿Ok? They speak English at work. Eso está raro, ¿saben? They speak English at work. Ellos bueno, son ciertas. Son cosas ciertas. Pueden entrar en esta categoría, pero... Yo quizás quitaría esta, fíjense. They speak English at work, creo que yo la quitaría para no confundirlos y dejar nada más las primeras dos. Algo que yo entienda esto y siempre lo he entendido así, que algo que es así y no nadie lo puede cambiar. Aunque podemos adoptar este y decir que en el trabajo de verdad no pueden cambiar el hecho que no hablen inglés, ¿verdad? Perdón, el hecho que no hablen español, o sea, no es permitido. Vamos a ver, the moon is yellow. Hey, I like this. The moon is yellow. Eso no lo podemos cambiar. Very good. Ese sería general truth, ¿ok? I have lunch. White. Ok, white. Ajá, entre white y... Yo creo que por la luz es que se pone como... Se ve amarilla, pero ajá. Very good. The parakeet is green. The parakeet is green. How do you spell parakeet? Excuse me. P-A-R-A-K-E-E-T. Okay, green is green. Okay. Okay. What else, guys? Mándeme ejemplos con esto. General true. Generally true. Okay, que sea cierto que nobody can change it. Nadie lo puede cambiar, ¿verdad? ¿Qué podemos decir también? Let's see. La tierra gira, ¿verdad? Es algo que podemos decir. I have the very... Ajá, ok. Thank you, Henry. Mándeme ejemplos, please, con este uso. Ajá, let's see, I got another one. The forest, in the forest, there are animals in the forest. There are animals. Esa estructura ya la vamos a ver, pero ajá, hay animales en el bosque. Ajá, very good. No more examples? Ok, if we don't have more examples, si no tenemos más ejemplos, ¿tienen preguntas acerca de los usos del simple present? Questions? No questions? Repeated actions, facts, habits, and for things that are always or generally true. Ok. Ya la vemos de nuevo, teacher. Hello, ¿me ven ahora? ¿Me escuchan? Sí. Thank you. Hace poco les estaba hablando y no sé qué pasó. Sorry. Ok, so let's continue, ok. We will continue then with the affirmative form. Estábamos en la afirmativa, ok. Simple present and affirmative. No, yes. Acá, affirmative, ok. Ya tenemos acá siempre, remember, the formula. Tenemos la fórmula, subject,
verb, and complement. A través, teacher. Teacher, se le escucha cortado. Todavía. Hello guys. Hola. Estaba sonando como una robot, eso alcancé a escuchar. Miren, si pasa de regreso, si pasa de regreso, voy a reiniciar mi módulo porque hasta ahora sí me está dando mucho problema. Ahora, exactamente. Y créeme que ahora hablé para Claro. Ay, no, estaba súper enojada. Y fui también a su sucursal, a Claro. Fui también a su sucursal a hablar con Claro. Y pregunté, incluso cuando llamo, no sé si ustedes lo han hecho, pero dicen que hay problemas, ¿verdad? Claro que ya lo digo. Claro que ya. La mejor red del Salvador siempre tiene problemas. Mire, y eso es ahora, porque yo toda la vida he tenido problemas. Con Claro siempre hay problemas, teacher. Igual que a Tigo, pero... Igual que a Tigo. La vez pasada pasé 15 días sin internet. Contigo. Ajá, sí, es que... Sí, que nunca venían a arreglar que se llevó el cable. Aquí estoy, vivo cerca de un semáforo y un camión se lo llevó y nunca venía. Ay, Dios. Y saben que yo pensando en eso estaba en cambiarme para ti, pero creo que es lo mismo, ¿verdad? Cuando es época lluviosa es peor. Pero para Claro sí es bien inestable. Busca otra compañía que no sean de esas, porque yo igual tenía Claro. Ajá. Y era un problema con ellos. ¿Y cuál tiene ahorita? Dice que es una local, realmente no sé si tiene servicio en otro mundo. No, es FAMNET, se llama. ¿Telnet? FAMNET. Ah. Y es buena. Cable color. Bueno, a mí me ha funcionado. Esa cable color es bueno. Y aquí nos conectamos en la casa, mi esposa, yo, mi hija recibiendo clases y nosotros todos dando clases. Y mi hija más chiquita viendo videos en YouTube y nunca se nos ha caído. FAMNET. Oh, okay. Bueno. Pero, como les digo, es local acá, no sé si estará en otros municipios. And where do you live, Jaime? No, maybe I should go there. Yo trabajo con un ex empleado de Claro. Trabajo en el área de ingeniería y me comenta de que sí, en la época lluviosa es mucho más las fallas. Sí, verdad, lástima. Pero sí, miren. Y saben que ayer, yesterday, estaba viendo con el Play. ¿Cuánto tenía? No sé si les he contado, pero tengo 30 megas. Y ayer estaba en el Play y vi cuánto tenía. ¿Saben cuánto tenía? 15 megas. Es que no lo dan igual. Mi esposo acá paga 75 y a veces en 30 estamos, porque él tiene una empresa de tecnología y tiene que levantar servidores y es mentira. No dan lo que dicen. Sí, por eso yo estaba enojada. Y miren, reclame, teacher, porque yo reclamé, a mí me habían dicho que solo tenía 15. Y lo que sucedió que cuando yo vi y le pasé el speed y me salía que tenía como 12, ¿va? Y entonces le digo, ¿y por qué? Ah, no, es que solo el bajo de internet, pero lo tuvimos que revisar, lo vinieron a revisar y sí me lo dieron después los... Es que en el momento lo hacen. Solo de bajada le pusieron los megas para subir a net. Yo tengo 8 y me funciona bien, 8.
Wow. Realmente le dicen 20, pero dice 19 o 18. No, hombre, a mí la mitad, 15. No, pero teacher, ya. En el momento llamé, en el momento llamé y subió a 34. Pueden creer. Es que supuestamente, no hay sistema mayor a una cantidad de, por ejemplo, de 75 megas, eso no existe todavía. Sí existe, pero no aquí, porque nosotros trabajamos con una compañía en Estados Unidos y nos dice el gringo, wow, dice, no, ¿cómo es posible que no puedan poner los 100? ¿Cuál es 100? Le digo yo, aquí no existe eso. Y 100 existe, pero con fibra óptica. Uh-huh. Y eso solo lo tiene Movistar. Y Salnet. Pero sí hay. Ya, claro. Ya lo tienen. Ya lo tienen. Pero es que, claro, dice fibra óptica. Mi hermano le pusieron la fibra óptica y le digo, eso no es fibra óptica. Yo lo tengo. I have it. Claro, I have it. And it's claro, the same. Vende los paquetes con fibra óptica. No llegan no, a todos los lugares porque no tienen repetidores de fibra óptica. Ellos le venden el paquete y le van a cobrar, pero no llega a todos los lugares. Ajá. Hay sectores donde no tienen todavía, solo son zonas exclusivas. Mm-hmm. Okay, guys. Thank you. Thank you. Y aquí todo recording, y nosotros, oh my god. It was part of the job, it was part of the practice, no crean. Si alguien lo ve, por favor. So, okay, guys. We get the affirmative statements, okay? Tenemos la misma fórmula. Subject, verb, and complement, okay? Subjects, ustedes saben cuáles son los subjects already. Pero aquí, el verbo es los que ustedes me mandaron, okay? En el chat. The only difference will be the S, okay? And third person singular. Super easy, okay? Subject, verb, and complement. For example, I work at the hospital. She runs in the port every afternoon. And we study English at night. All right? Aquí tenemos three examples. What I want, guys, is to ask you first. Questions about the structure? Questions about the formula? ¿Alguna pregunta de la affirmative form? No. Very easy, right? Do me a favor. Ahora sí, everyone. Mándeme, please, todos un popcorn, okay? Todos me mandan un popcorn. Woo! Erika, man. Me levanté. Los que tienen apagado la cámara me van a ayudar. Yvonne and Seleni will help us, okay? Yvonne and Seleni. Okay, Yvonne and Seleni, give me a sentence, okay? Deme una affirmative form. Sit down. Ajá, ah, sit down. Qué rico. Okay, deme una oración en affirmative. Present simple. Yvonne and Seleni, please. Teacher, pero no falló. Cuando yo puse la oración, dijo popcorn. No, nadie se levantó. Y se le olvidó a usted. ¿Qué? ¿Quién lo puso? Yo en la oración. Pero usted lo dijo, así que no valió. Yo ni me fijé. No, usted lo mencionó. Ajá. Ah, entonces no cuenta. Ese no contó entonces. En el cinema, they fell. Ah, cuando yo le yes, that's true. Okay, give me this sentence, guys. Mm-hmm. Seleni and Yvonne. I drink coffee every morning. Good job. Okay, Yvonne, give me an example. Let me see what time is it. Uh-huh. Yvonne, give me an example. Okay, do me a favor, guys. Mándeme one example. Hola, Jimmy. ¿Qué significa eso que dice quimio? In the presentation?
¿O dónde? Where, excuse me. Lo que dice, lo que usted dice siempre cuando dice kimi o sample. Ahorita yo creo que give me. Que me den. Give me un ejemplo. Deme un ejemplo. Give me. Ajá, give me. Fíjense que esos son otro tipo de posesivos, pero no los voy a confundir todavía. Okay. Give me an example. Ok, mándeme un ejemplo, everyone. Un ejemplo en affirmative form. Give me a sentence in affirmative form, ok? In the chat. Ya murió. In the chat. ¿Qué pasó? No. Casi teacher, otra vez. Pasó otra vez. Sí, pero ya, está bien. Es que miren, otra cosa que les quiero comentar. Yo creo que está fallando también porque ahora estoy con el Wi-Fi. Esta cosita se me arruinó. Quizás porque el Ethernet table. Y es que lo que pasa es que estoy bien lejos de la living room. Entonces yo compré una, eso tiene como 5 metros. Como 5. Entonces quizás porque como no la he arreglado. Le hago uno a la medida. ¿Puede? ¿En serio? Pero venden repetidoras de Wi-Fi. En redes. Vaya, Henry, ahí le voy a mandar para que me haga uno de 25 meses. No importa, 100 metros. No, uno de 100 metros, por favor. No importa el presupuesto. From Jaime's house to my house, please. From Jaime's house to my house. De ahí me voy a mandar a hacer el cable. Solo 8 megas tengo. Aunque sea una, comparte, Jaime. Lo más cómico que yo tengo 5 megas y no se me atrevo. Gracias. Ajá, Henry. Sí. Gracias, Henry. Yo como no, pero, si le comparto, no hay problema. Vaya. Gracias, Jaime. Gracias, Henry. Ok. Guys, send me the. You are testing your network. Ay, sí. Mire, Henry, ahora anda contento. Ayer andaba enojado. Ayer andaba angry usted. Ahora ya se relajó, vea. Yo le dije, relax, Henry, relax. Hoy también dice. Ok, vaya. Send me the question, the sentence. Mándemelo, send me in the chat. And I will go through the list, ok? To the attendance list. Miren, como nada pasó una hora ya. Oh, my God. Ok. Vamos a ir rapidito. Jimmy, Abraham, Oliva, Alas. Present. Carlos Amilcar Campos Peraza. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Thank you. Silvia Emerita Luna Barrera. Silvia Emerita Luna Barrera, por acá la vi. Thank you. A Seleni Rocibel Santo Guevara. Presente. Rosa Arelia Andrade Escobar. Reina Elizabeth Gallardo González. Reina Elizabeth. No, right. Linda Magali Maya. Linda Magali García Presentiche. Montoya. Thank you. Ya dos veces, Tiche. Dos veces. A la tercera ya no. Katie Xiomara Prudencio Romero. Katie. Presente. Thank you. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Presente. Jonathan. Se va a caer, Tina. No, right. Jonathan se nos fue, mire. Jonathan, why? No, ¿por qué nos hace esto, Jonathan? Jaime Antonio Velar Cortés. Presente.
Present, no está, ¿verdad? Present. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Thank you, Jaime. Ya no le voy a pasar el Wi-Fi. Present, teacher. No sé si Jaime solo uno. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Thank you. Ismael Arturo Morán. Present. Thank you. Isaías Anán Vázquez Rodríguez. Present. Thank you. Henry Samuel Medrano. Hi, why? Thank you. Guadalupe del Carmen Larín. Guadalupe. Les iba a decir, Guadalupe, si Guadalupe no entra otro momento, Henry se va a quedar conmigo en el 101, ¿ok, Henry? Los temas. Usted se queda, vamos a hacer swap con Guadalupe, porque Guadalupe no está. Así swap. Que vamos a hacer el swap, ¿ok? Ok. Pero relax, relax, Henry. Ok. Gloria de María Hernández Rodríguez. Present. Cristian Josué López. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present. Ceila Adeline Guzmán Bermúdez. Present. Ana Elida López Hernández. Present. Thank you. Ok. So, vamos a ver los mensajes que me mandaron. Let's see. Okay, I work from Monday to Friday. I train at Saturday. I sleep in the afternoon every Sunday. I drink coffee every morning. I read a book in the weekend. I take a shower every morning. I eat my lunch at 12:30 p.m. every day. Wonderful, guys. We're good, okay? Esas son las affirmative sentences. Let's go to the next one, which is the negative, okay? Okay, we have the negatives here. It's the same one. Pero acá miren, lo que va a cambiar es the following, okay? Give me a second. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner lo mismo. Pero ahora, guys, le vamos a agregar el do or either does y el not. ¿Ok? Quiero explicarles algo súper importante. I work every day. Muy bien, Sonia. I will explain to you something very important. Does or do is an auxiliary verb. Verbo auxiliar. And verb is the main verb, is the principal, es el verbo primario. Este es un auxiliary. ¿Por qué se le dice auxiliar? Porque le ayuda a este verbo a dar significado, ¿ok? El do y el does me va a ayudar a mí a decir, a negar la oración. Por ejemplo, yo, por ende, este verbo, perdón, ayuda a este verbo, al verbo normal. El verbo principal es el que ustedes me mandaron el chat al principio de la clase. Do you remember? That is the verb. Ese es el verbo principal. ¿Ok? Es un requirement, requerimiento que cada vez que usted haga una pregunta o niegue una oración en simple present, siempre ponga el do o el does más el not. Con eso usted ya está negando la oración. Alright? So, quiero que me digan acá. Sorry, Henry, dígame. Come on. Ah, ok, quiero que me digan acá. ¿Por qué? Why? ¿Por qué ya no le ponemos la S? ¿Y por qué en tercera persona le ponemos doesn't? ¿Por qué en he, she, or it le ponemos why? ¿Por qué creen? Ya le dije la respuesta. Ya está agregado en la S. Ya está agregado en la S en el do.
En el verbo está agregada la S. Good job. Good job. Perfect, guys. Yes, that's the answer. Ya tenemos agregada acá la S. Ya no la tenemos que agregar. ¿Ok? Por eso cuando negamos la oración, cuando hacemos la pregunta, ya no le escribimos la S a los verbos. Solamente le dije, escríbale la S cuando es afirmativo. ¿Ok? Aquí ya no se escribe. Y utilizamos doesn't para tercera persona singular. She doesn't, he doesn't. All right. For example, I do not live in El Salvador. Okay? I do not. Lo puedo hacer de forma normal y de forma contractado. ¿Qué puede ser? I don't live. Contracted form, I don't live in El Salvador. You don't live in El Salvador. She doesn't live in El Salvador. Doesn't. Doesn't, okay? Doesn't. We don't live, you don't live, and they don't live in El Salvador. Okay, let's see. Henry, could you please help me to read the examples? Help me to read the examples here. I don't work at the hospital. She doesn't run in the park on Monday. She don't study English in the morning. Very good. Okay. Todas las preguntas, sorry, todas las sentences, affirmative and negative, van a llevar un capital letter al principio y un period, okay? Para que sean sentences. Guys, questions about this? Preguntas? Questions? No questions? Me dijo que ahorita íbamos a hacer solo la oración en negativo. Right Eso now? Es lo que estamos viendo. No estamos viendo cómo se hace en forma de pregunta, ¿verdad? Ah, no, todavía no. Creo que lo vamos a ver hasta la siguiente clase. Ajá, ahorita solo negative. Negative and affirmative. Hágame un favor, guys. Mándenme un ejemplo en el chat. Todos. Todos mándenme un ejemplo en el chat. Todos. Everyone. Everyone popcorn. Katie and Yvonne and Henry. A Silvia no entiendo si está sentada o para. Silvia, are you stand up? Katie, thank you, Katie. Katie and Henry, you give me a sentence in negative. Henry. Y Henry todavía. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? I don't like my work. Okay, very good. Okay, let's see, Katie, give me an example in negative. I do not read book in the weekend. Okay, perfect. I don't live in San Salvador. I don't like my work. I do not read a book on weekend. We don't work on Saturday and Sunday. Very good. I don't drink coffee every morning. I don't run in the mornings. Okay, very good. More examples, guys. Katie, give me an example. No sé si estaría bien así. I don't know coffee. I don't drink. I don't like. Oh, I don't like. Uh-huh. I not drink. I don't drink. Ah, coffee. Okay. Coffee. Let's see. Mire, Katie, entonces tiene que decir I do not or I don't, okay? I do not, o puede decir I don't drink, okay? I don't drink coffee. Very good, good job. Mm-hmm. She doesn't like to walk, she, está hablando de mí, vea,
Ismael. I know. She doesn't like to walk. I do not like beers. I do not. Ana Elida, creo que acá. Puede decir I don't like my teacher. Pero no la teacher de inglés, ¿verdad? Let's see. No, it's okay. You don't hear me, Gloria, sorry. She doesn't work from Monday. On Monday. Or she doesn't work from home. He doesn't love me. Oh my God, why? Why, if you are so beautiful, Gloria? I don't like vegetables. We don't live in Santa Rosa de Lima. I don't work on Mondays. I don't enjoy reading books. Reading, or I don't enjoy to read books. Pero luego vamos a ver esos detalles. Do not worry, Henry, okay? We're good, we're good. Okay, so questions about negative statements? ¿Estamos bien? Water, horchata, or fresca? Water. We don't have a car. Water? Water, water. Okay, great. Crystal water. Crystal water. Gloria, ¿y todo bien, guys? Pregunten right now, guys. Ahorita preguntemos, okay? No? Okay. Great. Let's see. What else is missing? Because I want to try one thing with you. Okay. Vamos a hacer lo siguiente. Let's open your course book in the page 20, okay? Open your course book. Open the book, page 20. Mm-hmm. Page 20. Do you see the book? He doesn't love me. Silvia, if he doesn't love you, don't worry, okay? You are beautiful. Ven que todo lo tomo personal yo, guys. Do not take it personal. Page 20, okay? Page 20. Okay, let's do something. Guys, ahorita no va a valer el popcorn, okay? No va a valer, no vale, no se vayan a levantar. We will play, vamos a hacer lo siguiente, vamos a leer esas oraciones. We will read the sentences. Voy a decir una oración yo y luego que la diga voy a decir popcorn y luego el nombre de la otra persona que va a seguir leyendo. Una oración, one, okay? No se van a levantar con el popcorn ahorita. Después de esto, sí se levantan, ¿ok? Let's see. I don't work from home. I don't work from home. Ok, let's see. Voy a empezar yo. I keep track on the financial account. Popcorn, Ismael. Ismael, go to the second one. Read the second one. You know the policies in regulation. There you go. Popcorn and say the name. Diga el nombre de la otra persona. Henry. Popcorn Henry. Okay, Henry, go to the third. Advertise. He's my enemy. We advertise the company. We advertise the company. Oh, it's advertencia. Popcorn? Popcorn. Celia. Okay. Celia? Celia o Celina? Seila o Celina, Henry. Seila, creo que es. O Celia. Ok,
Come on, Henry. Ya le cambió el nombre a Sheila, mire. Ya me lo cambió. Ok, number... De... Ah, ok. Four. They help companies... Against? Against financial loss. Very good. Financial loss. Good job. Okay. Who's next? Sheila? Popcorn. Rosa. Rose. 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 Is that what can mean? Nice oysters. Okay, it's okay. Popcorn? I don't get. Rose, who's next? Seleni, thank you, Seleni. You don't know the police. Ah, sorry. Policies. Mm-hmm. Go. You don't know the policies and regulations. Very good. Popcorn. Popcorn. Selena. Okay, Selena. La tercera sería, mm-hmm. We don't advertise the company. Advertise the company. Popcorn. Popcorn. Rosa Arely. Rose. Hello. Ahora sí la escuchamos, Rose. Thank you. They don't help companies. Against financial loss. Very good. Against financial loss. Very good. Yeah. Okay, Rose. Okay, guys. So this is the activity that we have in the activity. Let me see. Okay, let's make it in pairs. Okay. Les voy a mandar la captura y lo vamos a hacer en pareja ahorita. Vamos a tener 15 minutes, 15 minutos para hacerlo, 15, ¿ok? Se lo voy a mandar al chat de WhatsApp y lo vamos a hacer together. ¿Qué vamos a hacer, guys? Vamos a unscramble means ordenar las palabras porque están desordenadas, ¿all right? Lo vamos a hacer como tienen que estar. Wow, I don't find it here. Okay, I already sent it to you. Remember, page 20. Vamos a ordenar esas palabras. Unscramble the sentences. Acá ya les dan las palabras, miren. Ya les dan las palabras. Solamente tienen que formar una oración con ellas. Y luego con su misma pareja van a completar y practicar la conversación con una pareja. ¿Cómo vamos a hacer esa conversación relacionada con las actividades que ustedes hacen diaria? Por ejemplo, hi Christian, how are you? Fine, and you? What do you do on Mondays? I always get up late because I don't have a job, but I watch series in the afternoon and at night I try to play with my brother. And sister, really? Wow, you have a wonderful daily routine. I wish I would be you. Believe me, you need to think about it because I don't have a job. Okay? Algo que ustedes...
Solamente les di un ejemplo de una conversación, ok. Pero pueden ustedes aplicar como actividades que hacen utilizando el simple present. Ustedes háganla, crean la conversación y cuando regresen la vamos a decir, ok. Les voy a dar 15 a 20 minutes. Ya vamos a ir viendo cómo van, ok. And then you come back y la van a hacer acá. El diálogo, la conversación. With your partners, ¿ok? Questions about these guys? ¿Preguntas? ¿Questions? ¿Comments? ¿Jokes? ¿No? ¿No? Yes, teacher. No. Page number 20. Mm-hmm. So let me open the breakout rooms for you. And click on join, okay? Click on join, guys. Ya voy a llegar por ahí acá a su room. Uy, porque I'm opening a lot. 10. Okay. Okay, let's make it happen, guys. Wow. Okay, let's make it happen. Now. Click en join or click en entrar, ok. Ya los asigné a las rooms. Jaime, Sonia, Henry, Ana Elida, Ismael, click on join. Denle clic en el en join o entrar, please. Henry, click on join. There you go.
been dumped. Everything good? ¿Cómo vamos, guys? Teacher, solo una consulta. En esta, en number one, como dice aquí, they, companies, trap, finance, accounts, off. Le pusimos, they, keep, companies, trap, off, finance, accounts. They, keep. They keep. They keep track of financial accounts. ¿Cómo es company? Companies. Companies. Let me see. Ajá. ¿Lo puedo poner en el chat? No. A ver, mándamelo. Ajá, ¿cómo lo escribe? Solo usted, espérame. Aquí lo voy a poner. Es que eso tengo duda yo. They aquí company ay trap off financial account así. All right, let me see. They keep they keep tracks. Track off. They, porque si se fija el off lo tiene dos veces. Lo tiene duplicado. Entonces sería they keep track of financial accounts of companies. Ajá. O sea, después sería trap. They keep track. Ajá. Ok. Ahí tienen como el registro. Registro de. Ok. Ajá. They keep track of financial accounts of companies. Ivonne está fuera. Let me see. Está con su number 7. Es que tenía problema, creo. Bye. Ya la puse de regreso. Pero sí. Esa está un poco complicadita, pero they keep. Let me send it to you. But, es que lo que sucede es que yo mi duda era. Ah, okay. They keep track of financial accounts of companies. Mm-hmm. Okay. Okay. Ya con a little bit difficult. Ese es un poquito difícil, pero that's what you asked me, guys. Don't worry. Okay. Mm-hmm. Okay. Sí, tenía duda. Gracias. Thank you. ¿Y usted con quién iba, Linda? Con Ivonne, pero... No y a Ivonne la mandé para otro room, espérame. Alguien se salió entonces, hace poco. Ajá, es que con ella estaba, pero no sé qué pues le pasó. Voy a mandar para acá. Sonia, es que Sonia está sola, entonces... Ah, pues las dos... Qué raro. Bueno, voy a mandar a Sonia para acá para que trabajen las tres, ¿ok? Ok. Quizás alguien más se salió. Ahorita voy a mandar a Sonia para que trabajen entre las tres. All right? Thank you. You're welcome. Okay. Let me go back to the other rooms, ¿ok? Me dicen cualquier cosa. Sí. Hello, how are you guys? ¿Cómo vamos? Hay que revisando las de ordenarlas. Remember the number one, tienen off, tienen la palabra off y lo pueden ocupar dos veces, ¿ok? Ah, ok. En ese, bueno, estábamos pensando en esa que no sé si podría ser, they keep track financial accounts of company. Ah, pero le falta así. Un off y ese podría ser they keep track of financial accounts of companies. Mm-hmm. Pero okay. You're good. Mm-hmm. Ah, sí, por eso dice dos ahí, ¿verdad? Mm-hmm. No. Mm-hmm. Okay. Oh, se puede utilizar de la otra forma de también negativas, pero... mm-hmm. También. Aunque mm-hmm. si no le dijera sí. Que negativo, entonces en la number two ahí sí ya le muestra que tiene que ser negativo. Tiene que ser positivo. Sí, ahí, sí. Ah, okay.
Bueno, nosotros tenemos el de la segunda, o tenemos como we don't advertise the company on internet. Very good. Internet. Ahorita estamos en la tercera, que lo tenemos como I take notes every day in the meetings. Very good. Okay, guys, let me go to the other rooms. And any question, you let me know, okay? Okay. Yes. Hi, thanks. Iniciamos de is we don't adversize. How are you guys? ¿Cómo vamos? Everything good? So. Any question? And the conversation, vamos a menos de esta forma. Hello, Seleni, how are you? Wow, ya van ahí. Very good. Bueno, veamos las primeras. Don't worry. The first sentence, nos quedó, they keep track of company financial accounts. They keep track of financial accounts of companies. Así sería. Of companies. Mm-hmm. Okay. They keep track financial accounts of companies. Mm-hmm, exactly. Okay. And the next is we don't advertise the company on internet. Mm-hmm. Very good. The next, I take notes in the meetings every day. Uh-huh. Let me see. It's every day. I take notes in the meeting every day. Mm-hmm. Very good. The last one, Carlos and Mauricio answer phone at the reception. Answer the phone. The phone is T-H-E. The phone. El artículo the da. Phone. Mm-hmm. Okay. The phone. Solo que no aparece ahí en las palabras. Por eso le dejamos así. Ah, ok. Pero sí, se la tenemos que poner ahí. Tiene que llevarlo. Uh-huh. Okay. Pero ajá, tiene razón, entonces, no aparece. Está raro, pero sí. Carlos y Mauricio, answer the phone at the reception. ¿Cuál servicio? Tiene que poner el da. Ok. Ok, guys, ya... ¿Tienen otra pregunta? Do you have any questions? ¿Cómo van en la conversation? No. Ya casi. Ah, ok. Entonces ya regreso, ok. Bueno, I'll be back. Ok. Hola, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Estamos trabajando en el libro. Sonia, la volví a mover acá con Silvia, porque Silvia ya se conectó. Ay, lo siento que la moví allá y aquí para que no estuviera sola, ¿ok? Por eso la había movido. Pero ya vino Silvia. Sí, pero y no me contestó. Silvia está ahí. No se vaya, Silvia. Se va. Estoy tratando de decirle. Silvia está ahí. No la escuchamos. No la escuchamos, Silvia. Y si quiere empecemos a hacer, Sonia, y ya voy a regresar, ¿ok? Para ayudarle. Empecemos a hacer. Vaya.
usted. Bueno, gracias. ¿Tiene alguna pregunta de la primera parte? No, está bien, gracias. Bueno, me dice cualquier cosa, ¿ok? Sí. ¿Cómo vamos, guys? ¿Van en la primera o segunda parte? First or second part. En la primera, pero la primera oración no entendemos dónde encajan. Don't worry. La primera oración, pueden ver los ejemplos que hay arriba, en el libro. Ahí ¿sí? se parecen mucho. Entonces pueden poner, they keep track of financial accounts of companies. ¿Cómo? They keep track of financial accounts of companies. Así que se parecen a los ejemplos que acabamos de leer, ¿se acuerdan? Uh-huh. No. A esos. Ok, ya la copié. Ok. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir como... Ellos mantienen como lo, el seguimiento. Ellos mantienen un seguimiento de las cuentas financieras de las compañías. Ok. Mm-hmm. Eso está un poquito difícil. Lo que sucede está que aquí en la primera cada palabra casi que está separada, en las demás no. Ajá. Por eso es que nos costó. No, don't worry, para eso estamos. Y ahorita estamos en la cuarta de la primera parte. No han llegado a la conversation, a la conversación. No, que dice Mauricio y Carlos contestan el teléfono en la recepción, en español. Ok. Pero tenemos que pasarla con las palabras. Bueno, don't worry, les voy a dar más tiempo hasta las 9:55. Ok. Las 10, 12 para las 10. Uh-huh. Okay, I'll be back, okay, ya regreso. Okay. Okay. Okay, notes. ¿Cómo van, guys? ¿Todo bien? En la tercera estamos confundidos. Why? ¿Cómo les ayudo? Díganme. Yo todos los días tomo notas en las reuniones. Ajá. Así es. Yes. ¿Y en la primera y en la segunda cómo lo hicieron? Ay, en la primera. The company kit financial account of track. Ah, vaya, ahí lo vamos a poner they. Acuérdense que they ya es el sujeto. Entonces ya no le podemos poner companies porque ya tenemos un sujeto y el sujeto es they. Luego el verbo they keep. ¿Mantienen qué? Ah, mantiene el seguimiento de o mantiene el récord de track of. Entonces, they keep track of financial accounts of companies. Ese sería. They keep track of financial accounts of companies. They keep. Mm-hmm. Mm-hmm. And the second one, ¿cómo vamos en la second one? The company. ¿Y el we? ¿Qué lo hicimos el we? Ese tiene que ser el subject. We. ¿Y después cuál sería el verbo después de we? We company. No, el verbo. ¿Dónde está el verbo? Internet. No, internet es un nombre. Company también. Don't. We don't. Perfecto. Es we don't. We don't. Advertise. Sería. Ajá. Entonces sería we don't. Advertise the company. The company. On internet. On internet. Uh-huh. Very good. Uy. So,
Don't worry, para eso estamos para aprender, estamos aprendiendo. Acuérdense, cuando ustedes tengan dudas, váyanse a la fórmula y ahí vean, ah, ok, primero ver el sujeto, ¿cuál es el sujeto? We, ok, vamos al verbo, ¿cuál es el verbo acá? Tenemos dos verbos, tenemos done y tenemos advertise. Ajá, pero teacher dijo de que había uno que era auxiliar y el otro que era principal. Y el auxiliar dijo que era el done, ok, va, va done. Después va advertise y después va el complemento, ¿ok? Siempre revisamos las fórmulas o las diapositivas, yo se las voy a mandar y cualquier pregunta me la hacen saber. Una vez que terminamos eso, pasémonos a la conversación, ¿ok? Traten de hacer una conversación, a ver si tenemos más tiempo. Si no, don't worry. Ok, ya regreso, chicos. Se los voy a seguir visitando. Academia Europea. ¿Cómo vamos, guys? Did you finish the conversation? ¿Ya hicieron la conversación? Sí, sí, ya la hicimos. And you practice already? Sí, ya la practicamos. But I have a question. Yes, tell me. In the first sentence of the page 20, in the first sentence, in the end of the word, aparece la palabra of. With two. The dos veces. Two. Twice. We can use the word of two times in the sentence. Twice. There you go. Yes. Okay. The current form in this case is they keep track of company or financial account. Financial account. They keep track of financial accounts of companies. Of company. Ah, okay. Exactly. Very good, guys. Okay. Ya voy a regresar, ok. Voy a seguir visitando, guys. Thank you. How are you guys? ¿Cómo vamos? Fine. ¿Ya están en la conversation? Yes. Great, perfect. Questions? El número 3, ¿cómo sería? Estamos entre, ella tiene diferentes respuestas y yo tengo diferentes respuestas, pero sí le hemos dejado a ver. Let me see what it is. ¿Cuál es la que tiene? Number three. ¿Cómo lo tiene? Ajá. Not in the meeting every day. Ajá, very good. ¿Y el otro? Ah, no, perdón, es number two. Ah, no, number two. ¿Cómo la tiene? El internet. El número dos, el número dos. ¿Cómo la tiene? With the company. Acuérdense que cuando tienen un sujeto no pueden tener dos sujetos, ¿ok? Tiene que ser we o tiene que ser the company. Una de dos. ¿Cuál with sería company. Ahí? Company. No. Yo lo tengo with don. Ajá. With don. Advertise. Company o intern. Good job. Esa sería. Very good. Okay. Thank you. Ahí vamos. Any other question, guys? No, ahorita estamos en la activities. I do. Okay. Very good. Hagan la conversation. Y creo que ya es tiempo. Oh, my God. Solo voy a ir a visitar dos equipos más y luego nos regresamos, ¿okay? Okay. Thank you. How are you? ¿Cómo vamos, guys? Bien, teacher. Good. ¿Tienen preguntas? Yeah. Very teacher. Good. Dígame. He asked me. She asked you? What have done today? What? ¿Cómo? Es que yo le pregunté a él, you have done today. ¿Qué significa? Ah, what have you done? ¿Qué es lo que has hecho ahora? What have you done? Pero se puede decir, you have done. Sí, pero como estamos viendo como el presente, puedes decir, what do you normally do? ¿Qué es lo que haces cada viernes? ¿O qué haces durante la semana? ¿O qué haces diario? What do you do? What do you do? Ok, guys, ya regreso porque ya casi nos vamos a regresar. Yes. What, no, pero acuérdese que tiene que ser como algo
que hacen diario. Entonces, what do you do on Fridays? ¿Qué haces los viernes? Porque si yo digo, ¿qué hiciste ahora? Ya es en pasado, ya no es en presente. ¿Ya? Bueno, ya regreso rapidito, ¿ok? Ya casi nos vamos al main room. Hello, hello. Ya terminaron, guys. No, tenemos dudas. Dígame, ¿cuáles dudas? Lo siento que vine tarde, pero me he tardado en cada room. Allí en las actividades sí era, tiene que ser como una conversación. Ajá, como una conversación utilizando el presente simple. El presente simple. Ya casi nos regresamos, de hecho, guys, ¿ok? Ahí vamos a decir la respuesta, no se preocupen. Solamente voy a ir al último room y los regreso a todos, ¿ok? Bueno, thank you. Bueno, está bien. Sorry que me tardé un montón, pero hasta ahorita vengo a hacer la última parada, guys. ¿Cómo van? ¿Terminaron? ¿Finish? Yes, yes. Sí, ya sí, nos íbamos. Ya nos íbamos. Ahorita, no, no se nos va. Ahorita los voy a regresar a todos, ¿ok? Ok. Ok, thank you. Hello, hello, hello. Hi. Hello, guys. Hola. Too late, teacher. Pero miren, hasta ahorita acabo de visitar apenas a Jaime. Es que nos llevamos mucho tiempo en cada room. Pero vamos a ahorita, if you want, guys, les voy a mandar una foto de las respuestas como era. Para que lo tengan. Una foto, al menos la scramble, para no tenerlos acá, ¿ok? Y voy a pasar la lista and we can go. ¿Alright? Les voy a pasar la foto después de la clase de cómo tenía que quedar o quieren revisarlo. Rapidito. Se los leo. Teacher, solo la conversación es la que teníamos, o sea, teníamos como duda. O sea, se iba a hacer las preguntas. Pero usando el do y el das. No, podría ser una conversación como normal. Hello, how are you? Fine. Ah, pues está bien. Como, por ejemplo, what do you do on Friday? Yo sé que es una estructura que todavía no le hemos visto como WH con la pregunta, pero a ver, tratar de hacerla, ¿verdad? Como que, ah, yes. O podría salir de usted, you know. I always get up in the morning very early. Really, I'm sorry to hear that. Algo podían hacer, ¿ok? En next class vamos a hacer esa dinámica de hacer el roleplay, ¿ok? Si todavía no han terminado la conversation, mándense un WhatsApp y diga, ¿cómo podemos poner en el roleplay? Ah, hagamos esto. Y en la siguiente clase la desarrollamos o les voy a dar más tiempo para que terminen. Don't worry, ¿ok? Ok. Okay, so before going to the attendance list, guys, solamente se lo voy a leer. La first number one is they keep track of financial accounts of companies. Number two, we don't advertise the company on internet. Number three, I take notes in the meetings every day. And number four, Carlos and Mauricio answer the phone at the reception. El artículo da no está, lo siento, pero sí, Carlos and Mauricio answer the phone at the reception, okay? So, I hope you have a wonderful night, okay? Thank you very much for joining. Le voy a pasar la presentación today para que hagan un repaso, if you want. And tomorrow we continue with the conversation. Don't worry, okay? Aquí no nos vamos sin practicar. Don't worry. O sea, sí nos fuimos ahora un poquito. Mañana continuamos. Don't worry. So, guys, it's been a pleasure. I hope you have a wonderful night. Les voy a pasar la lista y una vez que digan presente, you can go. Y solo Henry se queda conmigo. Don't go, please, Henry. Tomorrow.
Tomorrow, today. Lo que pasa es que no está Guadalupe. I will miss you, okay? Everyone lo puede extrañar. Pero ustedes disfruten tomorrow, okay? So, let's see. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present, teacher. Thank you and good night. Good night. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Present, teacher. Good night. Good night. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Thank you. Good night. Ana Elida López Hernández. Good night. Sheila Deline Guzmán Bermúdez. Present. Good night. Good night. Jimmy Abraham Oliva Alas. Jimmy Abraham Oliva Alas. Present. Good night. Thank you. Good night. Carlos Amílcar Campos Peraza. All right. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Ya la había mencionado antes. Silvia Emerita Luna Barrera. Silvia. Presente. Dijo presente. Ok. Rosa Arely Andrade Escobar. Rosa Arely Andrade Escobar. Seleni Rocibel Santos Guevara. Presente, buenas noches. Buenas noches. Katie Xiomara Prudencio Romero. Present, good night, teacher. Good night. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Good night. Good night. Bye bye. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jonathan. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Cristian Josué López Pérez. Present, teacher. Bye. Goodbye. Have a nice weekend. Thank you. You too. Gloria de María Hernández Rodríguez. Present. Thank you, Gloria. Guadalupe del Carmen Larín. Guadalupe del Carmen Larín. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Good night. Good night. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Thank you. Bye bye. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Good night. Good night. You too. Bye bye. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. And Yvonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Rosa Arely Andrade Escobar. And Henry Samuel Medrano Sigüen. Thank you. Bye-bye. Okay, Henry, thank you. Thank you very much for being here. No se me duerma. A mí me hace el ojito así. How are you, Henry? I am fine, and you? I'm tired, and yes, I'm okay. Let me ask you, Henry. Let me ask you, do you have any doubt, any comment, any feedback, any review you want to make right now? Yo sé que no era su día ahora, y lo siento que le hice el swap. Pero algo que quisiera que usted ahorita profundicemos en un tema que hemos visto, incluso si no lo ha visto, o algo que usted pueda contarme de la clase, algún comentario, alguna duda, algunos tips, recomendación, recommendations. Ahorita es su tiempo, ¿ok? Para que me diga, para que hable conmigo. Nothing, teacher. No le creo. Lo que pasa es que yo soy bien olvidadizo. Olvidadizo. Yo también.
Yo de verdad que horrible, yo sí. Dice que a mí hasta a veces me da miedo, I'm afraid de tener Alzheimer algún día, porque son cosas que las acabo de hacer y no me acuerdo ya. Y eso es bien feo. Primero Dios que no me escuche y que no me dé Alzheimer. Pero, ajá. Y es por eso del, de las que se me olvida a veces el ejemplo de ahora de que puse una palabra como que faltaba el IG del reading. Ah, ok. ¿Y usted había estudiado antes inglés? You don't remember. En el ITCA, really? The courses, the one that we have in el CCI. No, I study English at ITCA for my career. Ah, okay. You said that you're an engineer, right? Technical and an engineer. Ah, so you went and you made the toy, right? Did you make it? Did you make the TOEIC? Toy exam? El TOEIC no lo hizo. No. For getting graduated? No. Pero no, no lo hizo. En español. Pero para graduarse no lo hizo. No, es, lo que te exigen es intermedio 2. ¿Qué? Ah, quizás cuando ya saca la otra ingeniería, no, perdón, técnico, ¿qué va después? Ingeniería. Ingeniería, ajá, porque tengo una amiga que sí tuvo que hacer el TOEIC. Sí, lo que pasa es que más que todo lo exigen por los programas, que la mayoría de veces, y los sistemas operativos que son en inglés. Entonces, la ley te hace. ¿Cuánto tiempo le estudió? 2 years. Sí, 2 years. Ok. Y eso, y yo estaba viendo hace poco, están todos online, ¿verdad? Sí, yo salí en el 2018 o 19, no recuerdo. Pero, ok, ¿y cuántos módulos hizo ahí en el ITCA? 4. 4. Pero aún así, siento que no le da miedo y está bueno. Y es sí, por esa confianza a veces pasa lo que pasa. ¿Cómo que? Ay, ¿cómo lo de ahora? Lo de I don't enjoy when I read books. Algo así creo que era. Ah, the example you were providing. Yeah. Uh-huh. No, but it's okay, Henry, because that is the way that you learn, by making mistakes, by making errors. Si usted se fija, bueno, eso pasa en todas las clases. No solamente en estas, pero en todas las clases de todo. Hay personas que no participan nunca. Y no hablan ni nada. Y por la falta de confianza a veces tiene uno miedo, incluso a mí me pasó. Yo era una persona que lo pensaba mucho para participar, pero una vez que usted participa ya agarra la confianza, aunque comete errores. Pero si uno no está participando, ahí se queda. Y probablemente uno tiene dudas y no pregunta y al final no aprende. So it's sí, better. Probablemente en la básica yo odié el inglés, o sea, ahí le agarré el odio. Porque teníamos una maestra. Y la reloj. Agarraba la pizarra y se sentaba. Y como que el inglés es más de práctica que de estar escribiendo. Sí, definitely. Sí, eso es cierto. No, entonces, eso es cierto. Tiene que practicar. Me pasó algo similar. Y por eso le agarró odio a usted, sí. Como que. Pero ahorita ya no, ¿verdad? Llegué al ITCA, me percaté. ¿Hola? Ahorita ya no lo odia, ¿verdad?
Es como el... es como todo. No, pero yo cuando llegué a Litka, ya me percaté de que varios, la mayoría podían. O sea, el nivel que yo tengo ahorita, quizás yo ya lo tenía. Ah. Inglés, y yo me quedé así, ¿what? Pero ahí va, nulo prácticamente. Sí, pero es que para todo hay un first time, para todo hay una primera vez, la verdad. Y esa fue su primera vez. Sí. Pero la cosa es practicar. Sí, y... 5 años de... 5. Que nada de nada. Sí, los 3 de la de séptimo a noveno y de los 2 del bachillerato general. No, pero qué bueno, imagínense qué bueno que le están dando inglés en su compañía, ¿verdad? Súper bien. A mí, bueno, yo sí. Porque la compañía que trabajaba antes ya no me podían dar inglés porque trabajaba con el inglés. Entonces lo que me daban era Excel. Y súper bien. ¿Por qué? For free. Just imagine, it was for free. Ahí, ¿quién tomaba ventaja, vea? Así que pues. Sí. Ahí es, de agarrar. Y como no me consideraba tampoco una persona de que ya podía algo, yo dije, no, desde abajo y a ver hasta dónde llego otra vez. Tiene que continuar, Henry, de verdad. ¿Ok? Pero practique, de verdad, no solamente es lo que usted dice, ¿cierto? No solamente es la escritura o leer, sino que también speaking. So try to practice more with another person. A veces uno tiende, ¿verdad? Decir, ah, no, como teacher, no, practica con tu familia o con tus amigos de from the United States, pero ellos no tienen tiempo. So sí. eso es bien difícil hacerlo. Entonces, yo por eso le recomendé la aplicación aquella. No sé si la ha descargado o le pareció o qué, pero hay algunas personas que parecen, otras no. Hay personas que de verdad están ahí para aprender, la mayoría. Y eso me gustó de la aplicación. Porque algunas aplicaciones la gente entra para otra cosa. Entonces ahí ya no, dice uno. Sí la descargué, pero... ¿No la he utilizado? No la, medio me metí, pero como no le... No tiene mucho tiempo, quizás. No la sentí muy amigable, como que la hice a un lado y no me queda tiempo. O sea, mi día a día es salir a las 6 de la mañana de la casa y regresar entre 7:30 y 8:30. Y a clases ahorita. Vaya ahí en el tráfico, empiece usted a textear. Aunque sea para que no vaya. O ahí se puede mandar audio. Ay, no, es que qué horrible, ¿verdad? Y eso es cansado, Henry. Con razón, usted todo estresado llega, ¿verdad? Y es que ese camino de los chorros es horrible. ¿Y cuánto tiempo se tarda? Algo a las 6 del trabajo y vengo entre 7:30 y 8:30. Son... entre 1 hora y 2 horas. Depende. Es bastante. Es bastante, pero bueno. Sí. Los fines de semana. O cuando usted tenga tiempo también. Mire, yo le di esa opción a Cristian. Cristian me dice, mire, yo no sé con quién practicar. Mándeme un audio. You can tell me, hi, teacher, what's up? Or, hi, teacher, how are you? Y yo le voy a mandar un audio en inglés. Normal como pronunciación y fluency, lo que sea, pero normal, ¿verdad? Para que vaya practicando. Así que yo le doy esa confianza, ese chance que pueda hacerlo conmigo. Vaya. Desde ahora usted puede hacer eso. Y si yo tengo tiempo, le contesto. Si es porque no le contesto, es porque I don't have time, porque no tenía tiempo. Pero tratemos de aprovechar esa oportunidad. Y usted sabe que cualquier pregunta, cualquier cosa, cuenta conmigo. Mándeme un WhatsApp y yo voy a estar ahí, ¿ok? Cualquier pregunta, de verdad, algo que no esté entendiendo, no, teacher. Hold on, dígame así. Espéreme, hold on. I'm not understanding. No estoy entendiendo. Repítalo de nuevo.
y yo lo repito, ¿ok? Porque esa es la única oportunidad que usted va a tener ahorita de hacer, de cometer errores, de algo que no entendió, de practicar de todo. Entonces, porque usted afuera de acá no tiene tiempo. Entonces, ahorita es el momento de practicar ese tiempecito. Así que, pues, eso es lo que le puedo decir. Y thank you for your time. Ya no le sigo quitando el tiempo, voy a descansar, ¿ok? Que tenga un fin de semana tranquilo. De hacer tareas. Ay, sí, las tareas del sistema, ya les voy a recordar. Pero bueno, lo dejo ya entonces, sí, Henry, para que después de eso descanse, ¿ok? Hoy es último día. De ahí hasta Monday, hasta lunes. All right. Quiere decirte que mañana no las puedo hacer. O sea, ya sería demasiado tarde. Ah, las tareas, sorry, las tareas. Sí, tienen que ser on Friday. Ahorita lo voy a poner antes de la medianoche, entonces. Porque como tenemos toda la semana, así que no le quito el tiempo hoy. Que pase feliz noche. Any question de algo que no entienda, dígamelo, ¿ok? Ok, teacher. Bye, bye. Henry. Take care. Bye. You too. Descanse, ¿ok? Bye. Bye.